Muy buenas tardes, bienvenidos al taller de frascos navideños. A partir de hoy iniciamos tres talleres muy, muy bonitos para Navidad con material reciclado. Bueno, ustedes ya saben lo que me gusta. Es un placer para mí, Giovanna Peñuela, acompañarlos el día de hoy y a nombre de su caja de compensación de Cundinamarca y Bogotá con Facundi, iniciamos. Esperamos un ratito a medida que vaya entrando más gente, y por ahora quiero explicarles un poquito los materiales que vamos a utilizar. Son materiales muy fáciles de conseguir, inclusive hay materiales que hasta tiramos. Entonces vamos a utilizarlos, vamos a hacer cosas muy bonitas. Primero para decorar, también para regalos. Entonces, y hay algunas sorpresas interesantes. Entonces, poco a poco voy a explicarles qué materiales vamos a utilizar e iniciamos, por favor, lápiz y papel y bienvenidos a frascos navideños. Bueno, vamos a utilizar cosas de la casa que botamos. Tengo latas, por ejemplo, miren esta lata de aquí, que es esta misma, normal de alimentos. Esta la vamos a utilizar ahorita. También tengo frascos. Este tipo de frasco, de los selladitos, para regalos es bastante interesante. Aún el típico frasco de mermelada o frasco de donde vienen los alimentos de ahí, vamos a cambiarlo y a transformarlo en un regalo bien bonito. Aún tengo estos tipos de frascos, que a veces vienen lo que son conservas o lo que son dulces. Guárdenlos porque ya van a ver lo que vamos a realizar con ellos. Y bueno, el típico frasco de café también lo vamos a convertir en un regalo. Eso por un lado. Por otro lado, botellas. Entonces, botellas normales, guárdenlas porque nos pueden servir mucho para regalos navideños. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos servilleta. Para las servilletas aquí tenemos de varios estilos. La idea es que ubiquen la servilleta de acuerdo a lo que van a necesitar. Están de diseños pequeños, que lo vamos a utilizar aquí en una baldosa para enseñarles cómo es que se pega servilleta sobre baldosa. Está del diseño grande, que es el cuarto de servilleta. Y hay diseños que viene en toda la servilleta. Entonces, estas también la pueden usar. Algo muy importante es que tienen que ver las capas. Aquí tenía un pedacito de servilleta para presentarles las capas. Las servilletas de tela vienen con tres capas. Entonces, tengan muy presente que vamos a pegar la capa más delgadita y la capa donde está el diseño del muñequito. Acá esto viene muy pegado y va a ser la telita donde está el diseño. ¿Listo? Que ya ahoritica vamos a ver en esta, que es la que vamos a pegar. Mírenla, es súper delgadita y es muy frágil. Entonces esta es la tela que vamos a pegar y esta nos van a servir, que ya ahorita les digo, en el momento del corte. Entonces vamos a tener servilletas. En el caso de cintas, hay varios tipos de cinta. Aquí es importante utilizar, para que el moño nos quede gordito, cintas alambradas. Estas cintas son de tela y viene alambrada por lado y lado. Es decir, que si yo le armo una orejita, la va a mantener y va a tener la fortaleza, cosa que no pasa con las cintas de tela. Estas son las navideñas, este es tipo tela, bellísima la de los ositos. Están, digamos, tupidas, tipo tela. Está esta, que también es doble alambrada y es de terciopelo. Los arbolitos son de terciopelo sobre velo. Entonces, también la vamos a utilizar. Aquí hay otro, de otro estilo, que es doble alambrada en velo, pero con
escarcha. Entonces es interesante que sepan estos tipos de cinta, hay muchas más, pero digamos que vamos a utilizar esta. Esta es tela con terciopelo y brillante, entonces digamos es la unión, algo como de estas dos, ¿sí? Como de estas dos, algo así. Estas cintas, la ventaja es que les pueden durar mucho tiempo porque cuando quiten la Navidad, tienen que desbaratar los moños y guardarlos de esta forma las cintas. El moño siempre al terminar Navidad lo transforman en cinta, porque si lo guardan como moño, creo que ya han tenido la experiencia, para el otro año ya no aguanta, entonces esto es fundamental que lo sepan. Hay cintas normales y voy a utilizar para uno de estos regalos esta cinta, que es la que uno compra en cualquier papelería, en la que es la de los regalos, entonces normalita. Entonces voy a utilizar cintas finas, cintas alambradas, pero también la cinta normal de papel que encontramos en cualquier lado. Ahora, van a encontrar estos alambritos. Esto se llama chelín. Vienen en muchos colores, vienen por cajas, vienen por unidad, también lo pueden encontrar en cualquier misceláneo o papelería. Y es un alambrito cubierto, en este caso por un papel brillante. Entonces también nos va a ayudar mucho y con esto es que se atan los moños. Como reciclaje pueden utilizar los alambritos de este estilo que vienen en algunas bolsas de alimentos, los guardan y nos funcionan. Hay también estos encajes y hay muchísimos estilos, nos sirven como detallitos para los frascos también. Hay materiales de estos que vamos a repetir en próximos talleres, entonces no importa, si gastemos un poquito, guardan el resto para los ocho talleres. Tengo estas ramitas, es de un ramo de rosas, entonces lo que hice fue, no las boté, sino las guardé, se secaron y también con estas vamos a decorar un frasco. E inicio al primer trabajo del día de hoy. Ah, bueno, miren, aquí tengo yute y como se dan cuenta, todos los hilitos que llegan a salir también los guardo, porque es fundamental que como es reciclaje, esto lo transformamos en cinta para hacer moñitos. Entonces, reciclaje, también guarden todo esto, compran 50 centímetros o un metro de yute y ahí tienen para hacer muchas, muchas manualidades. Recuerden que la caja de compensación siempre está presente en lo que ustedes necesiten, así que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí mismo estamos. Vamos a iniciar con una de las técnicas, digamos, más bonitas, pero que muchas veces en el comercio nos exigen que debemos tener ciertos materiales, y es cómo pegar servilleta. Aquí sencillamente, ¿qué hice? Tomé una botella, la lavan bien, en lo posible si quieren, si la ven un poquito grasosa, la limpian con vinagre, y lo que hice fue lo siguiente. Esto es muy, muy, muy chévere. Conseguí la servilleta y me gustó el Papá Noel, el muñequito, entonces lo recorté. Lo que hacen es colocarlo encima y con un lápiz, con la misma pintura, con cuidado, con algo, toman el contorno, ¿cierto? Y lo van a pintar con normal, pincel normalito de la casa y pintura blanca vinilo. Aquí le coloqué dos manos de vinilo, entonces ya está seco, ya está listo, ¿vale? Tenemos esto por un lado, tenemos la servilleta recortada por otro lado y, oh sorpresa, en vez de ir a conseguir y que de pronto no tenemos comprar el pegante para servilletas o lo que se llama el pegante para decoupage, pues lo vamos a hacer en la casa muy sencillito. Tomé aquí una vasijita reciclada y coloco pega blanca, pegante blanco. Colbón. Y le coloco agua. Entonces va a quedar
tiene que quedar así, que caiga como el hilito, que no esté tan espeso porque nos va a romper la servilleta, y con esto es que vamos a pegar las servilletas en cualquier material. Hoy les voy a enseñar a hacerlo sobre la botella y hacerlo sobre una baldosa, porque pues si es Navidad, interesante que nos combine la botella o el frasco con los portavasos, y bueno, vamos a hacer eso. Entonces voy a iniciar de una forma muy sencilla. Tengo ya el pegante listo, un pincel viejito, lo lavan con agua y jabón normal, y aquí venimos a ver lo de las servilletas. Miren, cuando yo corto la servilleta, corto todas las telas, porque la tijera, si corto solo esta, me la puede rasgar, entonces corto completo. Voy a terminar de cortar esta partecita porque quiero que se le vea aquí la bufanda a la muñequita. Aquí el otro pedacito. Van a decir, ¿y lo que queda sobrando de pintura yo qué hago con eso? Ya les digo cuál es la forma facilita de hacer. Entonces aquí vamos. Y ya tenemos la servilleta cortada. Y voy sacando la última hojita con mucho cuidado. Es normal que cuando vemos programas de televisión o cuando vemos en internet pegar servilletas, nunca nos explican esto. Y lo que pasa, y a mí me pasó, porque yo aprendí eso, fue con experiencia y no nadie, porque nadie me enseñó, uno pegaba dos telas, los dos papelitos, y claro, queda pegado el de abajo y se levanta la del diseño, entonces no hicimos nada. Por eso es fundamental que hagan esto y toman la más delgadita con mucho cuidado. Miren, ya aquí me queda el último pedacito y listo. Entonces ya quedó esto. ¿Listo? Que es la más delgadita. Tomo la botella y voy a colocarle colbón con agua, literalmente, en toda la superficie. En toda la superficie voy a colocarle el colbón con agua. Pueden llegar hasta la parte más externa, pero si la servilleta es un poquito grande, más bien déjenlo así y vamos estirándola paso a paso. Entonces voy a hacerlo así para que quede hacia el lado de ustedes. Y sencillamente la dejo caer. Listo. No van a tocar la servilleta con los dedos. Algunas veces dicen que colocar como un acetato encima. Yo no acostumbro. Sencillamente toman el mismo pegante y del centro hacia afuera van extendiendo la servilleta. Miren, es supremamente fácil. Si se llega a arrugar un poquito, la verdad a mí me gusta, porque muchas veces lo que hago es sobre la servilleta, obviamente ya seca, me coloco betún y entonces esto le da un acabado rústico muy bonito. Entonces eso es lo que normalmente yo hago, así que con cuidado van acostando la servilleta. Miren, por ejemplo, aquí va a salir una arruga normal de la curva de la botella, así que no pasa nada y seguimos. Cuando yo vengo aquí a la esquina, me vengo por debajo, toco, inclusive aquí puedo levantar un poquito la servilleta, no importa si me salgo un poquito del diseño, porque igual como es colbón con agua, eso no pasa nada, y voy extendiendo la servilleta. Listo, ya quedó la niña pegada. Asimismo, voy a hacer por este lado, levanto un poquito, coloco el pegante, así que ya no hay necesidad de ir a conseguir pegante para decoupage, porque hoy aprendimos cómo hacerlo en casa muy sencillo. Levanto un poquito la cabecita del Papá Noel y
termino de extender la servilleta sobre lo que estaba pintado de blanco. Me dirán, ¿por qué se pintó de blanco la botella? Primero, para que los colores de la servilleta queden más fuertes, queden más vivos. Segundo, porque la servilleta pega mejor en el vinilo, porque ya es una superficie porosa y no lisa como en el vidrio. Aunque también pueden tratar de hacerlo sobre el vidrio puro, aunque la servilleta queda un poco traslúcida. Esta es la técnica, la primera que tenemos de cómo pegar en vidrio una servilleta. Entonces aquí vamos a dejarla secar, ahorita le hacemos el moño y bueno, todo este tipo de cosas. Voy a tratar que el tiempo sea rápido. Una pregunta. Dice Jessica Gutiérrez. Hola, buenas. ¿Se puede reemplazar la servilleta por una impresión a color? Sí se puede, pero la impresión tiene que ser en un papel delgadito, porque si lo hacen en un papel muy grueso, el pegante no va a alcanzar a impregnarse dentro del papel, entonces no va a pegar bien. Sí se puede, pero en un papel delgadito para que quede mejor. Inclusive, pueden hacerlo con tela. Consiguen tela navideña, hacen la misma historia y como es porosa, el pegante lo que tiene que hacer es entrar por la textura o del papel o de la tela. Pero pueden hacerlo de eso. Igual, la idea es practicar un poquito cómo se puede hacer, pero claro que sí, sí se puede hacer. Bueno, voy a tratar de hacer muchos en este tiempo. Vamos a hacer ahora algo muy interesante. Miren esto. Tenemos el frasco típico de mayonesa o de mermelada o bueno, los frascos que tenemos. Hay que limpiar, lavarlo con agua y jabón, limpiarlo con vinagre, que le quita, digamos, la grasita. ¿Y aquí qué hice? Coloqué cinta de enmascarar en forma de cuadrito. Sí, estos son los frascos que uno ve y que lo marcan con tiza y que de por sí son costosos, lo podemos hacer fácilmente en casa. Tenemos el frasco, le colocamos la cinta y me dirán con qué se pinta. Para una ferretería y preguntan fondo negro. El fondo negro, que es la pintura que se coloca en metales, digamos, más o menos como un anticorrosivo, negro. Preguntan fondo negro, compran un cuarto o un poquito y con eso les va a alcanzar para muchísimos frascos. Con esa pintura pintan el cuadradito, pintan la tapa, quitan la cinta y resultó este frasco bonito donde con tiza ya podemos escribir. Así pueden hacer muchísimos. ¿Y qué hice? Este frasco, hice esto y lo podemos rellenar con dulces, con semillas dulces, con chocolates, bueno, con todo lo que quieran, simplemente lo rellenan. Y miren lo que voy a hacer con la rafia. Entonces, como tengo hilitos, voy a tomar varios. Además, estos quedan un poquito despelucaditos y es lo que me gusta de este tipo de técnica. Entonces, los voy tomando, unos más largos, otros más cortos. Miren, esto es reciclaje puro, porque hasta los hilos que nos quedan de este tipo de telas, los utilizamos. Entonces, este está pequeñito, bueno, ya tenemos esto. Y sencillamente lo que van a hacer es tomar los hilitos, hacemos un moñito, ya les muestro cómo va a quedar el moñito, con una tiza escriben o le colocan el mensaje o el nombre de quien sea, cortamos aquí los que quedan, despelucamos un poquito el moñito y ya nos queda un frasco para regalar. Entonces, guarden los frascos
de estos. Recuerden, con fondo, comprar, así se llama, pintura, fondo negro. Encintan, hacen varios de estos y con tiza normal le escriben aquí el nombre y con un poquito de rafia ya quedó lleno de dulces. Por ejemplo, aquí tengo más dulces, entonces pueden ser regalos muy sencillos para novena o todo este tipo de cosas en frascos reciclados. Entonces aquí va segunda idea, dejémoslo por aquí. Ahora vamos a tomar el típico frasco de café, sí, el que siempre botamos. Y en este caso se me hizo curioso que la tapa es roja, entonces no hay necesidad ni siquiera de pintar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Resulta que si este frasco le voy a colocar algún regalo adentro, algún detallito, puedo... Ah, bueno, voy a hacer esto más bien. Voy a tomar un poquito de yute y, como ven, no necesitamos moldes ni nada especial. Estos son ideas que van saliendo poco a poco. Y lo voy a colocar en el fondo. Porque resulta que ahí este niño va a entrar. Entonces, lo que voy a hacer es el fondo con un pedacito de tela que tengan. Compran estos muñequitos de los de árbol, sencillitos. Lo colocamos aquí, le guardamos el hilito por acá, y como es roja la tapa, pues no pasa nada. De una vez nos queda listo y vamos a tomar la cinta roja, plástica normal que conocemos, y convertimos un frasco normal de cocina. Vengan para que no tapemos. Ay, no, la podemos colocar aquí arriba más bien. Pregunta. Coloquémosla acá para que no taparle la carita al muñequito. Y ya después ustedes pueden colocarla arriba. Recuerden también colocar la tarjeta. Manden a hacer tarjetas o hagan un diseño y en la impresora, en una hoja imprimen y ahí les quedan sus tarjetas. Entonces, así también se puede hacer un frasco sencillo, reciclado, un muñequito, un moñito y, por ejemplo, aquí una tarjeta, y quedó listo otra idea de frasco supremamente sencilla con reciclaje. Y no tuvimos que intervenir el vaso, el frasco. Quedó tal cual como lo conseguimos. Entonces, ahí está otro diseño. Bueno, miremos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Bueno, esperemos a ver quién más pregunta. Seguimos con otra idea. ¿Facilito? Esta es una idea que necesitamos un poquito de ayuda. Tomamos una botella normal. Inclusive pueden conseguir, y bueno, y las estamos botando mucho a la basura, una botella normal de vino. Grande, pequeña, no importa el color, no importa. Pero si nos toca conseguir ayuda para esto, abrirle un huequito aquí, ¿listo? Esto se hace con una broca y traten, y eso sí nos toca ayuda de algún caballero, porque ellos tienen más paciencia en esto, una broca y le colocan agua y empiezan a abrir este huequito, ¿listo? ¿Para qué? Porque vamos a colocar dentro de la botella, no la voy a desconectar, luces de Navidad. Entonces, esto también es muy interesante. Aquí está el huequito, si lo alcanzan a ver por acá, lo tapé con la cabuya. Colocan extensión, hay extensiones pequeñas, de 20... lucecitas de 50, estas funcionan. Ya cuando es una de 100 ya les quedaría muy muy lleno. Y fundamental en esto, que en la parte de arriba, aunque aquí ya lo tapé, pero bueno, se alcanza a ver un poquito, tomo un ganchito, un alambrito, algo, y subo para que me dé digamos la extensión en la totalidad de la botella.
Así de sencillo, le coloqué cabuya en la parte superior, en la parte inferior. Miren, para que quede bien, bien terminadito. Este sí quedó por fuera porque... Y le coloqué una base. Entonces la base la pueden colocar con algún tipo de tela gruesa que tengan o algún tapete, algo así, pues para que quede suavecito. Y esta es la técnica para convertir una botella normal en una lámpara navideña. Entonces es interesante, háganlo, porque igual es algo que les va a durar todas las navidades y es muy sencillo. Entonces aquí el truco es simplemente abrir el huequito para por ahí colocar la extensión. Entonces ahí tenemos otra idea, que es con la botella. Seguimos ahora con algo muy, muy interesante. Vamos a ver qué preguntas hay. Listo, por ahora no hay más preguntas. Sigo con. Recuerden que les dije que la servilleta, en este caso, va sobre vidrio. La voy a colocar sobre una baldosa. ¿Qué hice acá? Es una baldosa. Se le colocaron, digamos, estas paticas, las consiguen en las ferreterías, que son como de goma, y lo dejé así para que se den cuenta que sí es una baldosa. La pinté igual de vinilo, normalito, de vinilo blanco, y miren lo que vamos a realizar. Aquí ya voy a tomar, y dirán, ¿por qué frascos? Y si voy a enseñar una baldosa, porque... Si, por ejemplo, colocan la servilleta en copas o en vasos, pues sería muy bonito que de una vez tuvieran sus portavasos, pues que combinen con la botella o con la copa. Entonces, ahí nos va a dar exacto. Lo que voy a hacer ahorita, y aquí sí van a ver en total cómo se realiza, es... Voy a tomar la parte exterior de este diseño para el portavasos, que me va a acompañar mi botella, mi copa o el frasco que voy a regalar. Aquí van a ver la técnica más fácil que lo que hice en la botella. Igual, recuerden quitar todas las telas. Miren, aquí salió una, pero sabemos, porque no lo vemos tan transparente, que falta otra. Entonces, tomo la otra... Y le voy a quitar la segunda tela a esta servilleta. El segundo papelito, pues, a la servilleta. Mientras estoy en esto, les voy comentando que el próximo 13, viernes 13, igual a las 5:30, tenemos el taller de cajas navideñas. Y la ventaja es que van a ver cosas supremamente... Inclusive, guarden los tubitos del papel higiénico, porque vamos a hacer esto. ¿Les gusta? Son cajas. En el próximo taller vamos a hacer cajas navideñas, y esta es una de las cajas con rollito de papel higiénico. Entonces, ahí vamos adelantando. En este caso, miren lo que tengo. Ya corté el pedacito de servilleta, igual coloco sobre la baldosa el pegante, así como lo hice en la botella. Para quienes llegaron un poquito después al taller, esta es la misma técnica con la que realicé esta botella, es la misma técnica. Entonces, si se perdieron cómo coloqué esta servilleta, aquí es exactamente lo mismo que en la botella. Y lo que voy a hacer acá es dejarla caer. Recuerden no tocarla con los dedos, sino con el pincel bien humedecido. Vamos extendiendo la servilleta. Entonces, vamos por toda la superficie en forma, hagan de cuenta, como una estrellita. Así como en sol,
que abra para que la servilleta primero no se nos parta y segundo podamos extenderla y que no se crean muchas rayitas o muchas arruguitas. Bueno, Fernanda es anticorrosivo negro. Negro, sí, es una especie de anticorrosivo, pero lo preguntan como fondo negro. O esmalte negro mate. O esmalte negro mate. Esmalte negro mate o fondo negro mate. Anticorrosivo. O anticorrosivo negro, ese les funciona supremamente bien. Y aquí entre nos es mucho más económico que la pintura típica para pizarra. Y funciona igual. Inclusive tiene una fortaleza bastante interesante esa pintura. Y Isabel pregunta, ¿cómo se hace el hueco en la botella? Con una broca diamante. Punta diamante y el taladro empiezan a hacer el huequito. Lo único es que le deben colocar un poquito de agua porque se traba, cuando se trabaja vidrio o cuando se trabaja baldosa, se debe colocar agua porque se calienta demasiado. Entonces, una broca, punta de diamante, toman las botellas, las lavan bien y ahí tienen botellas para hacer mil cosas. Bueno, entonces, como vieron, aquí la técnica es exactamente igual a la de la botella, los que llegaron tarde cuando la coloqué. Ahora, me van a decir, bueno, muy bonita quedó la botella, pero ¿qué pasa con la parte blanca que quedó? Entonces, porque se alcanza a ver algo de pintura. En este caso, sencillamente, lo que van a hacer es empezar a quitar la pintura alrededor de la servilleta. ¿Listo? Entonces, empiezan ahí con una, por ejemplo, con una pincita, con algo, pueden empezar a quitar. Entonces, cuando ya esté totalmente delineado, entonces, aquí estoy aprovechando las uñas para hacer esto. Además, sale supremamente fácil la pintura, porque después sí queda muy difícil. Esto queda supremamente fuerte. Entonces, por ejemplo, ya cuando queda limpio y limpian los laditos de la botella, lo que van a hacer es, listo, entonces supongamos aquí está ya delineado, ¿cierto? Limpian acá la botella, la dejan bien, bien, bien terminadita y toman laca brillante o mate y van a lacar toda la botella y listo, y les queda una botella eterna. Entonces también la idea es aquí con tiempito empezar a quitar todos los laditos del pegante o de la pintura que tenemos y les quedó la botella. ¿Qué es también lo que, con qué llenamos la botella? En este caso, como es una servilleta que se pegó, digamos, en la parte inferior, porque también lo que pueden hacer es llenarla toda, pero eso es de mucho cuidado, o pegarlo por parte de las servilletas. Entonces pegar así, luego otra por acá, otra. Lo que pueden hacer es dos cosas, bueno, muchas, pero vamos a ver dos cosas. Una, con los mismos hilitos, llenar todo esto y dejarlo así, digamos, despelucadito. Esa es una forma de hacerlo. Lo otro, con cabuya. Entonces toman la cabuya y así como quedó esta botella, pueden cubrir, digamos, la parte superior de la botella, esta misma tela. Pero lo que voy a hacer ahorita es enseñarles un poquito cómo se hace un moño con cinta alambrada. Entonces, tomemos esta. Aquí tengo la de los ositos. Esta es cinta de tela doble alambrada, es decir, alambre en ambos lados. Hay unas que vienen con alambre por un lado. Esas deben tener atención que cuando hagan el moño, ese alambre quede en la parte de afuera, que es lo que le da la curva. En este caso, como viene por ambos lados, pues digamos que la ventaja es que queda el moño mucho más gordito, llamémoslo así. En términos de moños, es fundamental también que sepan primero que el moño se hace y luego se peina. Tomamos el moño, hacemos
normal, la orejita normal, digamos, como la de los, esperen con esta que es más grande, como la de los zapatos, esta es más larga. Y cuando ya hemos anudado, ahí sí peinamos la cinta. Entonces, aquí tomamos, hacemos el nudo, hacemos el moño normalito y ahí sí empezamos a peinar. ¿Qué es peinar? Peinar es hacer esto, empezar a abrir la cinta de forma que nos dé el diseño de la misma. Entonces, por ejemplo, aquí quedó por el revés, este tipo de cinta nos ayuda a darle la fortaleza y miren, va a quedar mucho más gordito el moño, por eso esta cinta, aunque es un poco más costosa de las cintas normales, son las que nos ayudan a crear esto. Moños, llamémoslo así, gorditos, para que, digamos, sea mucho más, se vea mucho más grande el diseño. Entonces, aquí ya tendríamos la botella y el moño. Cuando veamos cajas navideñas de hoy en ocho, les voy a enseñar a hacer varios tipos de moños. Hay moños por capas. Este es sencillito, llamémoslo el moño tipo nudo de zapato, normalito. Lo único es que se ve un poco más gordito porque, por la cinta que he utilizado. Y aquí ya tendrían la botella. ¿Para qué la utilizaría? Pueden allí colocar el vino, reenvasarlo. Pueden hacer algún tipo de bebida de regalo. En Navidad hay muchas familias que hacen masato, cosas así, y dicen, pero yo como lo regalo. La botella sería una muy buena forma y pues qué mejor que una botella navideña. Y la tapa la pueden, pues con corcho, consiguen los corchos también. Inclusive por ahí yo tenía alguno reciclado, el corcho normal. O también lo pueden colocar con una especie de tapa que vienen como reinos. Unas tapitas tipo reinos. Esa también sirve mucho. Miren, aquí está, aquí apareció. Entonces, sencillamente colocamos el corcho en la botella y ya nos quedó una botella navideña que lo pueden utilizar para regalar muchas cosas. La pueden llenar de, no sé, dulces también, chocolates, maní, bueno, infinidad de cosas. Esa es esta botella que quería que la vieran un poquito más terminada. Miremos qué preguntan. Listo. ¿Rosas en esas botellas? Claro que sí. Aún pueden colocar en la botella una vela. Pueden colocar velas. Tengo aquí una muy bonita que les voy a mostrar dónde fue la botella. Y viene con la vela. Esta tiene un tiempo. Son hojas secas, pintura metalizada y miren la velita. Y también nos funciona la botella como un candelabro. Entonces, ahí hay otra opción. Así que botellas, utilizar todas las que vean recicladas y pueden crear cosas nuevas. Ahora, bueno, les he enseñado varias cosas. Espero que el tiempo nos dé para los siguientes detalles. Latas. Cuando hablamos de frascos, no es solo el frasco de vidrio. Es también, bueno, las botellas. Y también me gusta incluir mucho las latas. Ahora en cuarentena hemos utilizado mucha comida enlatada. Y desafortunadamente todo este material se bota. Así que voy a hacer tres tipos de latas de comida que se lavaron, se les colocó vinagre, se dejó todo bien para poderlas utilizar. Aquí necesito que vean lo siguiente y esto es fundamental. Cuando destapan la lata, queda esta como alita aquí
que es súper cortante. Siempre, siempre, lo que van a hacer es conseguir este tipo de pinzas y van a empezar a costar, a llevar hacia las paredes de la lata para que nadie se corte. ¿Listo? Esto es fundamental porque, pues, muchas veces, si no se tiene en cuenta, pues, vamos a tener algún accidente. Entonces, así yo siempre, todas las latas, inclusive antes de lavar, deberían hacer esto. Ya cuando tengo esto, que ya quedó totalmente sellada, voy a enseñarles una técnica bien bonita. Esta técnica es reciclaje 100%. Primero, la lata. Segundo, los palitos de la rosa que les comenté, que uno los bota, pues guárdenlos, déjenlos secar y aquí las tenemos. Casi siempre nos dicen no, con silicona. Y pues sí, queda, digamos, fuerte, pero pues si quieren cambiarlo es simplemente quitar los palitos y colocarle otra cosa. Entonces, con base en eso, voy a hacer lo siguiente. Aquí está un pedacito de rafia que me quedó. Y me gusta esto así que queda como mechudito. ¿Listo? Voy a cortar tipo cinta. Y con esto es que voy a atar los palitos de la rosa que me quedó. Entonces, puede ser este tipo de cinta que queda así toda mechudita o esta que quedó más lisa, digamos así. ¿Y qué van a hacer? Sencillamente van a empezar a colocar los palitos uno al lado del otro completos, ¿vale? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer con pegante o lo pueden hacer simplemente, voy a tratar de tomarlos más, los igualitos. Los palitos los pueden cortar, si están verdes, igual con tijera normal, pero si están secos, si tiene que ser con una especie de pinza, porque ya quedan un poco más fuertes para colocar. Entonces, coloco el tarro, tengo la cinta y voy literalmente extendiendo los palitos en la cinta, así de sencillo. Aquí voy extendiéndolos hasta completarlos. ¿Esto también con qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer con canela. La canela es típica de la Navidad, la vainilla también. Y van a colocar una canela al lado de la otra. Cuando es la astilla de canela, ¿sí ven cómo va quedando? Entonces van cuadrando los palitos para que nos vaya dando esta forma y así puedan llenar frascos o tarros con los palitos o pegarlos también con silicón. Entonces, esta es una forma muy práctica también en la que pueden decorar. Entonces, ahorita les muestro cómo vamos a terminar este. Ya nos quedan unos minutos, el tiempo va a mil. Recuerden que la caja de compensación de Cundinamarca y con Facundi siempre está pendiente de ustedes, así que todavía nos quedan varios talleres navideños. Bueno, vamos a mirar algo un poquito más complicado. Por tiempo no nos da, pero yo sé que en algún momento podemos hacerlo. Simplemente quiero dejarles la idea. Este pingüino es una botella plástica de refresco. Llamémoslo así. Y miren lo que hice. Se quitó la parte de arriba de la botellita. Aquí es donde viene la botellita y la tapita. Ahí se pueden dar cuenta dentro cómo lo pinté. Lo pintan de blanco y lo que hice aquí fue la forma del pingüinito. Se pintó el resto de negro, pintura vinilo normal, ojitos, el piquito, todo. Y con un pedacito de tela, que después ya cuando veamos
los tarros navideños como este, vamos a manejar un poco de telas. Hice un gorrito normal y nos queda un tarro. Este tarro es plástico reciclable y le coloqué ahí la bufanda y está la campanita. Así que pueden hacer este tipo de frascos también navideños para regalo o para decorar la casa. Porque, pues, digamos que imagínense este con una botella de gaseosa grande, que sería un frasco, para la cocina, pues quedaría bien bonito. Entonces, ahí también va otra idea. Miremos a ver qué preguntas hay. Listo, Isabel Salas, buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo se hace el agujero en la botella? ¿Listo? ¿Ya? ¿Jessica? ¿Listo? No más preguntas tenemos el día de hoy, así que eso significa que me han entendido todo muy bien. Voy a enseñarles otra técnica muy, muy bonita. Y para ella necesitamos una vela. Necesitamos, voy a dejar el colbón por acá. Una vela. Miren lo que tengo. Semillas. En este caso son semillas de cuando uno come naranja, semillitas. Y la vela. Y vamos a utilizar este tipo de frasco. La ventaja de este frasco es que es muy bonito y no hay necesidad como de hacerle muchas cosas, ¿vale? Entonces lo vamos a convertir en un candelabro. Colocamos las semillas. Colocamos la vela, es algo muy sencillo y además es un regalo muy bonito que pueden hacer para cualquier ocasión. Recuerden que las velas en este caso, eso tiene que quedar adentro para que no se vea eso. Listo, vamos a cerrarlo. Y aquí, aparte del frasco, la vela y todo, lo más bonito que se va a ver es el moño. ¿Por qué? Porque voy a tomar esta cinta. Y el moño no lo vamos a colocar como se colocó en este, que fue de frente, sino lo vamos a colocar encima. Por eso conseguí la cinta del mismo color de la tapa, pues para no tenerla que cambiar. Hago el moño. Y voy a tomar de arriba para abajo, ¿sí ven lo sencillo? Un frasco, una vela, unas semillas, un moño y quedó listo. Entonces, obviamente lo levantan, le colocan la cinta y nos queda el frasco precioso para poder regalar. Entonces, esta es otra técnica donde el moño no va enfrente, sino va sobre el frasco. Y bueno, y ahí ni siquiera tuve necesidad de pintar la tapa porque se me hizo muy bonita así como está. Así que miren la cantidad de detalles que podemos tener. Voy a tratar de colocar esta cinta. Lo que pasa es que sí toca levantar el frasco, pero ustedes me entienden la idea. Entonces, ahí tenemos el frasco bellísimo. Igual lo pueden hacer con una cinta alambrada o con este moño normal, también lo pueden realizar. Tarjetas. ¿Cómo colocar tarjetas en frascos? Traje, venga, dejemos este frasco por aquí con el moñito para que lo vean más o menos cómo queda. Listo, y traje lo siguiente. Casi siempre yo armo mis tarjetas y las coloco en palito de pincho. Y simplemente lo que voy a hacer es, si voy a regalar la botella, coloco la tarjeta. O si voy a regalar, por ejemplo, donde no hay tapa, por ejemplo, adelantándome un poquito, si voy a regalar este muñequito, sencillamente coloco la tarjeta al lado. Entonces miren cómo un regalo, un frasco, o en ese caso la cajita que me adelante un poquito al próximo taller, con una tarjeta ya quedó perfecto. Entonces,
es muy chévere que puedan hacer tarjetas, imprímanlas en un cartoncito en la casa, la cortan, lo colocan sobre palitos de pincho y ahí ya les quedan los diseños, digamos, de la tarjeta, la presentación, literalmente con el nombre de ustedes y con la dedicatoria, bueno, todo lo que quieran. Voy a terminar repitiendo por tercera vez una técnica, pero quiero que ahora vean cómo es que se pega servilleta en una lata. ¿Por qué? Porque la lata tiene estos canales, entonces es fundamental que sepan cómo la servilleta se acomoda a los canales, ¿listo? Entonces ya vamos, botella, vamos baldosa y sigo la lata. Entonces así de sencillo. Bueno, para que vean, en el próximo taller es con tubitos de papel higiénico. Entonces vayan guardándolos, que este es el taller que tenemos dentro de 8 días, el de cajitas navideñas. Entonces por eso les digo que hoy me adelanté, pero es para que vean lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces vuelvo con la lata. En estos minuticos que me quedan, aparte pues obviamente de invitarlos al próximo taller que vamos a tener, también es para comentarles que en esta Navidad su caja de compensación de Cundinamarca y Bogotá con Facundi ha pensado en ustedes muchísimo y por eso talleres, y ya saben, todo lo de danzas, todos los talleres que tenemos, estén muy pendientes y sobre todo en cuarentena es importante ocupar el tiempo en temas interesantes como en estos, porque aquí podemos sacar nuestros regalos de Navidad. Voy a utilizar, porque digamos el diseño me cuadra con la lata que tengo acá, entonces voy a pegar esta servilleta sobre la lata. Si utilizan la misma servilleta sobre varias superficies, pueden armar unos kits muy interesantes. Entonces, lo que voy a hacer es esto, pegar, así de sencillo. Pero aquí, digamos que fue en una superficie grande con un corte, digamos. En la baldosa fue sencillo, es liso, digamos. Pero aquí tiene su dilema y les voy a enseñar de una vez cómo se hace en la lata. Tomé la lata normal y le coloqué 2 manos de pintura chévere, la de vinilo de paredes. Esa es buenísima, espesa, le colocan 2 capas y ya quedó. Y utilizan el colbón con agua, literalmente. Entonces, aquí la técnica es un poco diferente. Voy a colocar el pegante a un lado y empiezo a acostar la servilleta. Entonces, aquí tengo el pegante, miro hasta dónde va el brillante y de ahí lo voy colocando. Y aquí sí tengo, primero, que llevar, si ven, el pincel acostado, porque me va a crear esas rayitas que tiene la lata, que se me hacen bien bonitas. Aquí sigo despacio, levanto, coloco más pegante y voy acostando la servilleta. Como les comentaba cuando lo hice en la botella, me gusta que quede un poquito arrugado, rugosito. Porque casi siempre yo lo embetuno para que quede envejecido. Entonces, esta es una forma bien bonita en que lo podemos manejar y lo podemos hacer. Y así, esta técnica cuando es cilíndrica, sí toca de esta forma. Entonces, le voy colocando y vamos pegando y vamos dándole vuelta hasta completar todo el frasquito. Pero, me dirán, ahí quedó un espacio
Y ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo llenamos? Aquí queda un espacio, ¿cierto? La ventaja con la servilleta es que podemos hacer cortes pequeños y literalmente terminar. Entonces, aquí voy a tomar, por ejemplo, esta parte verde y voy pegando por partes. Inclusive se puede pegar una sobre otra para que nos tape algunos huequitos o algo así. Entonces, bueno, tenemos Sandra Liliana. ¿Cómo se llama la pintura para la lata? Esta blanca, esta de aquí, es vinilo de pared. Llamémoslo así, sencillito, vinilo de pared. Y la negra, por ejemplo esta, que es la misma que utilicé para el frasco que se escribe con tiza, lo consiguen como anticorrosivo negro mate o fondo negro o esmalte negro mate. Cualquiera de los tres les funciona muy bien y esta pintura fue la que utilicé para estos dos. Y la de aquí es vinilo de pared, que quede un poquito gruesita, eso hace que quede mucho mejor. Y miran lo que pueden hacer. Aquí pueden empezar a pegar pedacitos de servilleta. Pueden pegar de pedacito en pedacito y así van cubriendo. Esta técnica también es cuando nos quedan muchos recortes de servilleta y la verdad nos da pecado botarlas. Entonces pueden hacer un decoupage, pueden empezar a llenar todo esto con la misma técnica. Entonces empiezan con calma a llenar todo, todo y ya les quedan sus frascos, en este caso, que quedó el frasco, el portavaso y la botella con servilleta. Así que ya no hay necesidad de correr a buscar pegante de decoupage, que así se llama, sino colbón y agua, dejan tapadito el frasquito para que no se vaya a secar y listo. Entonces, voy a hacer un breve resumen en estos minutos que quedan. Botellas, ya saben todo lo que pueden hacer, lávenlas bien para que pegue la pintura en el caso de esta, o en el caso de esta que fue con pintura spray. La de los bombillitos, digamos así, repito, abren el huequito con una broca punta diamante con un poquito de agua y ya les quedó listo. En frascos, entonces tenemos el frasco de vidrio o la lata pintada con anticorrosivo negro, pintura esmalte negro mate o fondo negro. Esas tres cosas, la verdad, es lo mismo, entonces las pueden preguntar por cualquiera de las tres y guardar los frasquitos de mermelada y todo eso. Frascos con semillas, también interesante, en este caso fueron con semillitas que quedaron de lo que uno consume, y una velita y el moño que se anuda en la parte de abajo, sino que me queda complicado anudarlo abajo. Este que es sencillito, que es simplemente, consiguen estos muñequitos navideños, que ustedes saben son muy económicos, consiguen el frasco, lo colocan ahí adentro y listo. Le pueden colocar esas pepitas de icopor que parecen como nieve, entonces también queda interesante. Y pues en este caso la tapa no la pinté y ahí cuadra con un moñito, queda interesante. Eso es a grandes rasgos y en estos minutos que quedan es simplemente pues agradecerles por la... ¡Ay! Y el de las ramitas que muchas veces nos quedan en la casa, también lo podemos hacer. Pues nada, lo que me queda es invitarlos a dentro de 8 días, el viernes 13, a partir de las 5:30, nos vemos para empaques navideños. Vamos a aprender con rollitos de papel higiénico, algo de foamy que queda de los niños de la casa, de sus tareas, cartón que tengan por ahí, cajitas viejas, cosas así. Les voy a enseñar a hacer cosas muy, muy, muy prácticas. Recuerden, pueden seguir escribiendo, que con gusto les iré contestando poquito a poco. Y pues nada, a nombre de
la Caja de Compensación de Cundinamarca y Bogotá con Facundi. Y a mi nombre, Giovanna Peñuela. Fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y nos vemos dentro de 8 días con mucho más. Pónganlo, por favor, en obra. Y, ¿por qué no? Manden las fotos en la página y díganos cómo les fueron quedando sus tarros. Y bueno, alistar regalos y alistar la decoración, colocar el arbolito y disfrutar la Navidad. Muy feliz tarde-noche y para los que nos ven después, felicidades. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo.